caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Este es un día de viento en la calle Caminito. Pero esos planos que acabáis de ver son de Buenos Aires. Y esa calle llena de cines, de teatros y llena de vida es la calle Corrientes. Allí fue donde se inauguró la primera semana de cine español, hace 4 años, que vino Pilar Miró con un montón de gente y abrió una brecha, un camino que estamos utilizando todos los que seguimos viniendo aquí. Aquella semana de cine español fue un éxito enorme, lo he ido notando en la gente, uno por uno te lo cuenta. Casi fue un fenómeno sociológico y se acuerdan, vamos, todos los amantes del cine y los amantes de la libertad de expresión. Voy a seguir por la calle Caminito. Yo también me voy. Desde que esta tercera semana de cine español se inauguró el 18 de junio, pero yo vine un poquito antes con Pedro porque ponían un ciclo de películas suyas y ya sabéis que tengo algo que ver en ellas. A veces he estado ilusionada, a veces he estado emocionada y también a veces he estado un poco asustada porque este público es demasiado. De todas maneras, me alegro de que tengamos imágenes del éxito, porque siempre hay más de 4 envidiosos que no se lo creen y eso duele. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Pero empecemos cronológicamente, es decir, por el principio, cuando la delegación embarca en Barajas. Ah, y no se extrañe si durante el programa me ven hacer encuestas y entrevistas, pero es que me hacía muchísima ilusión hacer de presentadora y le pedí permiso al director del programa, a José Ruiz, y me dejó. Hasta pronto y gracias por venir con nosotros a Buenos Aires, ¿eh? Viejo Madrid, mi tango. La delegación representante del cine español en Buenos Aires salió de Madrid 2 días antes del inicio de las proyecciones, para ir preparando las cosas y tener contacto con los medios de información argentinos antes de que oficialmente comenzaran a exhibirse las 12 películas seleccionadas para la ocasión. Del calorazo del verano madrileño pasamos al frío del invierno argentino y tras 12 horas de vuelo nos plantamos en la capital del Plata. Allí nos esperaban con muchísimo interés, con mucho cariño y con verdadera emoción. El primer acto oficial al que asistimos fue una rueda de prensa con representantes de la prensa argentina. Ellos nos preguntaron durante casi 2 horas sobre nuestros trabajos en las películas que ellos previamente habían visionado antes de las proyecciones públicas. En esta reunión se sumó a los venidos de Madrid Pepe Sacristán, que bueno, en Argentina es un super ídolo y que estaba haciendo teatro desde hacía meses en compañía de Charo López. El encuentro fue muy cordial, pero Pedro Almodóvar y yo nos tuvimos que marchar antes de que terminara porque casi al mismo tiempo se clausuraba la retrospectiva sobre la obra completa de Pedro organizada por la Cinemateca Argentina. El cine esa noche se llenó como los demás días, pero más. Y en esa ocasión fue cuando me inauguré toda nerviosa como presentadora de este programa. Hola, estamos en la Sala Hebraica en Buenos Aires, que es donde se pone el ciclo de Pedro Almodóvar. Y toda esta cola es para entrar. Dentro está lleno de otra cola que ha entrado para la anterior sesión. Voy a acercarme a preguntarles qué les parecen, porque ya son como fans de toda la vida, porque todos los días vienen a ver las películas. ¿Es el primer día que vienes? No, vine desde el lunes. ¿Ya has visto todas? ¿Qué te parece? Desde el lunes, muy buenas, muy vigentes. ¿Cuál es la que más sumamente te gusta? Sumamente críticas, la del martes. ¿La del martes cuál fue? Ayer, la que trabajaste vos. Ah, la de que soy yo para... Es la que trabajaste vos, claro, lo dices porque estoy yo aquí. No, es excelente. Realmente. Gracias, voy a seguir preguntando. ¿A ti cuál es la que más te gustó? A mí de siempre, en España cuando las vi todas, Entre tinieblas es mi preferida, pero no vi Matador, así que cuando salga tal vez pueda cambiar la cosa. ¿Y tú crees que al público de Buenos Aires estas películas le parecen un poco fuertes? Mira, no tengo idea porque es la primera que voy a ver. Así que es la primera. ¿Y por qué has venido hoy precisamente? ¿Te lo han recomendado los amigos o qué? Muchos comentarios de amigos y bueno, y diario. ¿Y qué te dicen? Me han dicho que, bueno, que en España está considerado uno de los mejores directores y que para los directores del mundo es el único que está haciendo algo nuevo en cine en este momento. Eso se dan cuenta, ¿no? Y esto es así, en plan espontáneo. ¿Y tú cuál es la que más te ha gustado de todas las que has visto? La que vi ayer. ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Sí, la que trabajabas vos. Era una película muy dramática y muy triste, ¿verdad? Hermosísima. ¿Y a ti te parecen fuertes? No, para nada. Para nada. Con la realidad que tenemos, es una pavada.
¿Y esperabas que ese cine se hiciera en España, el cine que está haciendo esto? No, ni idea. Me parece maravilloso, me parece hermoso. Estamos ganando fans a montones. Aquí encontramos otro. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te has enterado de que se ponía este ciclo? Pues me llamaron los del ministerio para decirme que por fin Buenos Aires quería conocerme y que viniera para acá y tal, y me he venido, y fíjate, casualmente estoy aquí. ¿Tú estás también casualmente aquí? Bueno, hemos coincidido, ha sido una sorpresa increíble, sí. Porque fíjate, ni soñé. Estaba aquí, o estaba en Madrid, y me dijeron, oye, que hay un ciclo de Almodóvar en Buenos Aires, y digo, uy, pues casi voy para allá, claro. Y estoy aquí en la cola, porque hay una cola, ¿has visto qué cola hay? Bueno, da la vuelta a la mano. Yo llevo horas aquí porque no me quiero perder mi película. Porque me gusta mucho mi película, entonces no me la quiero perder. ¿Cuál es la que más te gusta de todas tus películas? Pues me gustan mucho, de todas las películas que he hecho, me gustan las 6. Ah, sí, ¿no? Me gustan mucho las 6. Todas me parecen fantásticas. Todas me parecen que tienen cosas fantásticas y cosas horrendas, pero de las horrendas trato de olvidarme, porque hay que olvidarse de las cosas malas, Carmen. Claro. Vamos a seguir y vamos a preguntar a más gente. ¿Te gustó? Hermosa, hermosa, sí, muy linda película. Preciosa. Ah, es muy linda, la mejor de todas, ¿eh? Es la que más de te gustó. De todas las vi todas, pero es la que más me gustó. Vale. Sí, ¿acabas hermosa de ver la peli? Acabo de verla, sí. ¿Y qué te pareció? Magnífica. Es notable como un tener la oportunidad de ver un realizador la obra del 80, 82, 84, 86, cómo ha evolucionado, ¿no? Cuando se le da oportunidad a un talento de expresarse, ¿no? Claro, has ido viéndolas todas, ¿no? No, no todas, pero vi 3 o 4, pero he visto así en el una tiempo, evolución, ¿no? Uh-huh. Vale. Y vos estás gracias magnífica. Gracias. Entre las dos últimas proyecciones subimos al escenario Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Marisa Paredes y yo, que como sabéis hemos trabajado bastante con el Almodóvar. El público que había era muy marchoso y nos preguntó de todo. Para deciros que a Pedro hasta le pidieron que les dijera qué colonia se ponía y qué marca de calzoncillos usaba,